segundo bloque dedicado a la vuelta del bicentenario de cicloturismo, que tuvo como padrino a Mariano Jesús. Lo veíamos en el primer bloque, el chiquito de Pergamino, que corrió en categoría promocional con capacidades diferentes. Lo conocimos en Río Pinto. Anda por todos lados, la verdad, un fenómeno Mariano. Aquí ya habíamos abandonado la zona urbana. Aquí el grupo se movía por caminos rurales. No los tradicionales de carrera, pero sí caminos aptos para pasar en bicicleta al ritmo del cicloturismo. Ahora sí, un auténtico camino rural, con su lengua verde en el centro, en la larguísima fila que conformaron 800 protagonistas de este cicloturismo en Arrecifes. Y aprovechamos el momento para el saludo de la familia Precioso, en un accidente luego del argentino de pista en retorno de la fecha que se corrió en San Juan. Falleció el marido de Alejandra Precioso, la hija del Tano. Ella y su hija, por suerte, no tuvieron consecuencias y sigue internado en Río Cuarto, Córdoba, el cabezón Roberto Braghetti, su técnico, que tendrá algunos días de recuperación, pero está fuera de peligro. Avanza la caravana multicolor. Esto es Arrecife, provincia de Buenos Aires. La primera vuelta del bicentenario de cicloturismo. Gran apoyo municipal. Y la chance de disfrutar de algunos paisajes característicos de la ciudad o de la zona. Cuando de a poquito nos íbamos acercando al final. El objetivo de terminar se iba cumpliendo, tanto para los que iban por los 55 como para los que fueron por los 22 kilómetros de distancia. Luego de iniciar por la mañana, se venía un almuerzo más que merecido y a toda risa, con un chancho con pelo. Antes, sacarse un poco la tierra de la cara, refrescarse y finalmente sí, a disfrutar de todo ese espectáculo parrillero a la sombra de los árboles en este muy lindo cicloturismo organizado por la gente de Arrecifes, a quienes por supuesto les mandamos un gran saludo también. Al Negro Centanino, una de las bicicleterías tradicionales de la ciudad.
La verdad que estamos gratamente sorprendidos. Ustedes verán, habrán escuchado, filmado, estamos con 800 personas que han participado del evento de cicloturismo en dos categorías, que fueron dos recorridos de 55 y 22 kilómetros. Acá está la familia, acá está el ciclista, acá estamos todos. Se denominan chancho con pelo, hicimos 8 chanchos con pelo de aproximadamente 100 kilos cada uno, con lo cual hicimos 800 kilos de comida para agasajar, más las milanesas, más chorizo. Bueno, es decir, hemos asajado a toda esta gente que vino y a todos aquellos que vinieron juntamente con su familia. Ayer en las plazas hoteleras en Arrecife, que no son muchas, es cierto, estaban agotadas, había muchísima gente en el camping, acá en el mismo Club Náutico, todos están maravillados con nuestra querida ciudad. Nosotros estamos muy orgullosos de Arrecife, queremos mostrarlo y más del 50% de la gente es de afuera. Con lo cual, 400 y poquitas personas son ciclistas que vinieron de afuera y vieron nuestra ciudad, quedaron contentos, uno lo ve, es una fiesta y estoy seguro que van a volver. Y van a volver no el año que viene cuando la organicemos, sino mucho antes. No podemos tomar dimensión de esto, nosotros esto lo comenzamos para hacer como una... Era una aventura, nunca se había hecho un encuentro de MTB en Arrecifes, nunca. Es decir, este es nuestro primer encuentro. Hemos puesto la vara bien arriba, estamos orgullosos. 800, y bueno, ahora vamos a competir en las ligas mayores. Claro. La verdad es que no tenemos idea de los otros encuentros, pero bueno, todo el mundo que viene acá dice nunca estuve en un encuentro de esta magnitud. Una de las premisas que yo me nutrí de otros organizadores y todo lo que me decían, el gran problema es generalmente la velocidad. La gente viene, disfruta, empiezan a la velocidad y terminan no disfrutando y se terminó. Acá se hizo un pelotón compacto, vos lo habrás visto, de gente. Y luego hubo otra gente que iba más despacio, pero nadie se la apuró, se la esperó. Siempre hubo alguien de la organización controlando de que no hubiera ningún problema. Como dijimos, Mariano, Andrés, Jesús, el chico de Pergamino, con camiseta de campeón nacional, que así lo es, campeón argentino de Rural Bike para promocionales con capacidades diferentes. El chico entonces, Mariano Jesús, fue uno de los padrinos del evento junto con Carlos Marconi. Luego de la bicicleta, volví al baile. Debe haber estado presente el amigo Cachi Castro de Pergamino, habitual de los cicloturismos de la zona. También hay que agregar que para los amantes del cicloturismo, del 9 de diciembre al 11, en Media Agua San Juan se desarrollará el 35º Día Nacional del Ciclista, donde las agrupaciones cicloturistas de la nación se suelen encontrar para disfrutar bicicleta, amigos y, ¿por qué no?, buena comida. Fue la primera vuelta del Bicentenario, lejos de la competencia, cicloturismo para el arranque de Ciclismo 21. Le queremos agradecer primero a todo ciclista que se llegó hasta Arrecifes a compartir este hermoso día de fiesta del cicloturismo, que por primera vez ha logrado unir tanta gente del ambiente. También le queremos agradecer la presencia de ustedes, de Ciclismo 21, uno de los programas más importantes de nuestra Argentina, por decir, porque es un programa que se ve desde La Quiaca a Ushuaia, que lo ve todo el mundo del ciclismo, y en base a habernos tenido la gentileza de llegar a Arrecifes, Arrecife va a ser conocido mediante este hermoso programa. Sí, una concurrencia llamativa por la cantidad de personas que se acercó a Arrecifes, y eso es bueno porque evidentemente han tenido confianza y sobre todo han apostado a la organización, a Arrecifes y a la gente que estuvo a cargo de esta difícil tarea, que es unir tantos ciclistas, alrededor de 800 ciclistas o de cicloturistas en una ciudad
y compartir de la forma que compartieron no es muy fácil de conseguir. Sí, más que nada la gente que está trabajando en este deporte específico que sería la bicicleta. Hay mucha gente que está apoyando a la organización y sobre todo está apoyando a la gestión del intendente actual, que presta mucha colaboración cuando se acerca a alguien a pedirla para una práctica deportiva. Por suerte, gracias a Dios, Javier Olaeta y su grupo de gente se está preocupando mucho por el deporte y creo que es una de las tareas más importantes que hoy tenemos en la parte municipal. Es una manera muy, muy a lo mejor diferente o muy rara, porque evidentemente la gente que llega a Recifes en menor o en mayor grado hace un gasto, por lo cual el comerciante de Recifes en sus distintos rubros algo recibe. Y no solo en el comercio, sino también en las distintas actividades que realiza la municipalidad, el apoyo que tiene por parte de la gente, porque ve que son actividades diferentes y sobre todo dedicadas al deporte, a la buena salud y para mejor calidad de vida. También quiero agradecer a las empresas que pusieron su granito de arena para que esto se pueda realizar. Aparte de los organizadores, hubo empresas que participaron aportando desde distintos niveles. En el caso específico, a la empresa SF Comunicaciones, por intermedio del señor Gerardo Cicolone, el cual en la actividad ciclística siempre ha estado. Y más en este momento, que ha logrado traerlos a ustedes, que es una empresa de televisión muy importante. Calendario de presencias. Domingo 13 de noviembre, segunda doble Patagones Cagliero, Buenos Aires. Domingo 13 de noviembre, séptima fecha Copa Entrerriana de Rural Bike, fecha coronación en Conscripto Bernardi. Domingo 13 de noviembre, segundo desafío Tierra del Petróleo en Cutralcó. Domingo 20 de noviembre al 27, vuelta al Valle de Río Negro, la número 73. Domingo 27 de noviembre, sexta fecha Copa Nacional Infanto Juvenil, coronación en Chilecito, La Rioja. Domingo 27 de noviembre, sexta del Campeonato Patagónico de Mountain Bike, que repetirá en Piedra Buena.